Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Políticas Públicas 2030, este programa que ya lleva un tiempito en el aire y que lo produce, como siempre, el Foro para el Desarrollo de las Ciencias, cuyo presidente es el doctor Miguel Ángel Cecchi, que ya lo tenemos en conexión. Hola Miguel, ¿cómo te va? Horacio, gracias a Dios estamos acá frente a una... nuevo desafío de tratar de intentar hacer los aportes a las tan mentadas, declamadas y pocas veces obtenidas políticas públicas, es decir, aquellas políticas luego de consensos, debates y se logren acuerdos, especialmente en los temas del foro, como son educación y salud y administración de justicia. Y precisamente las políticas públicas son las que se deberían mantener en bien de la población, en bien del ciudadano, y corregir las cuestiones que ameriten, luego de las mediciones pertinentes, esas correcciones en base en busca de la calidad y el acceso. Para todo ello tenemos nuevamente el honor, el gusto, el placer de tener a el doctor Jorge Cornell, presidente de la Confederación Médica de la República Argentina, que nos habla de la Salta la Linda, aunque me parece que me dijo que estaba un poco frío. Pero ya... No, es que no creo que sea una excusa porque dentro de unos meses nos puede tener por ahí, pero intentaremos que nos reciba como siempre. Representa, como bien lo dice el título de la razón social de la entidad que preside, a todos los médicos del país, y por lo tanto de ahí lo positivo de su aporte y conocimiento, sin perjuicio de sus pergaminos, como conocedor de los sistemas de salud que conviven en la Argentina. Y también entiendo, no lo veo visible, pero está el doctor Rubén Torres, o está por entrar. No, estoy aquí, Miguel, buenas tardes, estoy aquí. Buenas tardes. Imagen por dificultades de internet, pero buenas tardes. Buenas tardes, doctor Rubén Torres. Bueno, Rubén Torres, al igual que Jorge Coronel, creo que presentarlo ya es una redundancia, ex rector de la Universidad de Salud, ex superintendente de Servicios de Salud de la Nación del Ministerio de Salud de la Nación, pero ambos especialmente, gente que hace honor, homenaje y coherencia entre el decir y el hacer por esos sistemas de salud que se están proponiendo. Y uno de los temas, ya para ir ganando tiempo y toma la palabra, entre ellos deciden quién empieza primero, a ver cómo estamos viendo o en qué estado está o qué se puede hacer para un nuevo sistema de salud o la reforma del sistema como un sistema lo más abarcativo posible, de tanto de territorio como de ciudadanos o habitantes del país. Es decir, los llamados planes nacionales de salud, que muchos de los que nos escuchan posiblemente vean en publicaciones, pero no así al momento de ser atendidos en sus patologías pertinentes. Jorge Cornell. Hola Miguel, hola Rubén, muchas gracias Miguel por darnos esta participación en este medio tan importante. Bueno, tal cual lo venías refiriendo, sin duda que en el sector salud hay muchísimas preocupaciones y muchas necesidades insatisfechas, sobre todo desde el punto de vista de la población, para favorecer el acceso en forma igualitaria, que es lo que todos desearíamos, y que cuesta mucho y aparentemente
como viene la situación, día a día se ve cada vez más complejo. Esto torna a que la población no solamente no tenga el acceso igualitario a la salud, sino que no tiene acceso igualitario a los medicamentos y a un sinfín de situaciones que hacen también a la salud de las personas sin ser parte del sistema de salud. Entonces, cuando uno observa las inequidades que está viviendo hoy el país, la preocupación es mayúscula, porque son los médicos los que están al lado de la población, en los centros de salud, en los sanatorios y en los hospitales, en donde escuchan el padecer de muchas familias y cómo, dependiendo a veces, y como lo referimos en algún momento en este programa anteriormente, a veces depende más del lugar en donde está esa persona, es decir, como lo hablábamos en algún momento también con Jorge Neira, con el código postal es el que refiere si va a tener un mejor o peor tratamiento en el sistema de salud. Entonces, esta inequidad es la que nos preocupa a nosotros y, por otro lado, al mismo ejecutor, es decir, a los mismos médicos y a los mismos integrantes del equipo de salud, ven que luego de la pandemia es como que se ha olvidado el recurso humano en general. Y esta situación es la que hoy por hoy están todos preocupados. De hecho, nosotros estamos tratando desde la Confederación Médica de lograr una reivindicación hacia el equipo de salud y a los médicos en especial, ya que han puesto el pecho y muchas vidas han sido perdidas durante esta pandemia que todavía no ha pasado, a pesar de que muchos dicen de que se ha superado la situación. Sin duda que se ha logrado cierto bienestar y cierta seguridad debido a que se han obtenido vacunas, se ha logrado vacunar a gran parte de la población, aunque aún todavía falta una porción importante de gente que se tiene que terminar de vacunar. Pero esto, a pesar de esa tranquilidad, nosotros vemos que al equipo de salud nuevamente ha sido relegado en las políticas y no son tenidos en cuenta. Así que yo no sé cuál es la visión que tiene Rubén en este momento, pero nuestra preocupación es tratar nuevamente de que no se pierda ese compromiso que tuvo siempre el equipo de salud y los médicos y que siga manteniéndose con estímulos para que podamos lograr algún día una mejora sustancial en el sistema de salud. Yo coincido absolutamente con Jorge, Miguel, absolutamente en todas las cosas que él plantea. Yo lo resumiría, para no gastar demasiado tiempo en esto, en que el sistema de salud argentino sufre básicamente cuatro crisis, ¿no? Una primera, que es una crisis de legitimidad. Es un sistema que no puede responder satisfactoriamente a las expectativas de los ciudadanos. En segundo lugar, una crisis de eficiencia, porque no tiene una función de salud que le permita afrontar los desafíos que hoy tienen los sistemas con la eficiencia adecuada. En tercer lugar, una crisis de racionalidad. Uno ve algunos comportamientos que son absolutamente irracionales entre todos los actores del sistema. Uno de ellos, Jorge lo mencionaba perfecto, es decir, hace, no sé, 8 meses atrás, estábamos aplaudiendo a determinadas horas a los médicos y al personal de salud y hablábamos de la necesidad de su revalorización social y hoy eso está absolutamente en el olvido. Y por último, tiene una crisis ética el sistema, porque como también muy bien mencionaba Jorge, el hecho de que el lugar donde uno viva determine cuándo se va a enfermar y cuándo se va a morir, es una de las cosas más impensables en un sistema democrático. Es decir, no hay ningún sistema democrático que pueda permitirse en estos tiempos una inequidad de ese nivel. Así que coincido absolutamente con lo que Jorge planteaba. Gracias, bien. Jorge. Gracias, Rubén. No sé, Jorge, ¿te interrumpí? No, te escucho, Miguel. No, yo decía que, conociendo
desde hace varios años a ustedes, tanto como personas individuales, porque ahora se le llaman personas humanas, los médicos, como bien señalaron ustedes, y dentro de las cuatro categorías que mencionó Rubén, como problemáticas centrales, como característica de crisis. Lo que a mí me gustaría ver es qué opinan ustedes respecto a. Advierto que en el país se está viviendo una crisis a la cual, de la cual, por supuesto, no es ajena los sistemas de salud. Eso es sociocultural, financiera, económica, política, etcétera, etcétera. A mí me parece que ustedes son dos, estoy convencido que son dos luchadores de eliminar el espejo retrovisor y mirar hacia adelante. En ese sentido, a ver si podemos, a los efectos de hablar de políticas públicas, pero no, a lo mejor con un carácter ambicioso, sino escuchamos hablar de candidaturas, pero hoy el sistema de salud está gravemente dañado, a pesar de haber salido por el equipo de salud y por las vacunas, digamos, superado en gran parte de la pandemia. ¿Cuáles serían las tres o cuatro medidas que nos saquen, lo voy a decir con un eufemismo, del tema de las candidaturas? O sea, que hablemos del 2022 y que ver qué es lo que este grupo, Foro para el Desarrollo de la Ciencia, que ustedes integran desde su conformación y todos los trabajos que se han realizado, podemos decirle a la gente, miren, estamos trabajando. Le doy un ejemplo para facilitar, a lo mejor una pregunta que es tan larga como difícil. Yo estoy armando un grupo que, por supuesto, ustedes van a ser participados de la reforma o nueva ley de salud mental, que obviamente sale en los medios por 48 horas cuando aparece Chano Charpentier o el hijo de un músico. Y bueno, estamos haciendo un equipo interdisciplinar. Ahí tenemos un problema serio de salud, pero creo que en ese tema de salud mental se resumen, como en casi todos los problemas del sistema de salud que ustedes bien conocen, inclusive desde niveles mucho más altos, porque tienen una visión de global, de tanto de país como Rubén también, de organismos internacionales, igual vos, Jorge. Tenemos una suerte de invitación a decir, bueno, démosle alguna solución a algunos problemas. Después, cuando esos están encaminados con los tres poderes del Estado, con dos poderes del Estado, abarcamos otro. Y por supuesto, no nos molesta que se hable de candidatura, porque también eso es real y hay que pensar en los proyectos que van a ser más globales, más ambiciosos, más abarcativos. Me gustaría conocer a ustedes el pensamiento. ¿Estamos equivocados en hablar de cuestiones urgentes y de cuestiones que hacen más a un corto plazo, pero que puede ser un año? A ver, Miguel, yo coincido contigo, creo que hay algunos problemas que podríamos llamar coyunturales, aunque realmente no lo son, como el que vos mencionás de la ley de salud mental, que requieren una atención inmediata. Pero hay que ser cuidadoso con esto, porque ya Argentina ha caído en otras oportunidades en la situación de, bueno, tratar de resolver cosas parciales sin pensar globalmente el sistema, ¿no? Hay dos pensadores del área sanitaria que han hablado siempre de las reformas con R mayúscula y con R minúscula, ¿no? Y a ver, cuando hablamos de una reforma con R mayúscula, por llamarla de alguna manera, tenemos primero que pensar, a ver, hacia qué modelo queremos ir. La reforma es un proceso de muchos años, gubernamentales en Argentina.
Por lo tanto, tenemos que tener bien clara y ponernos todos de acuerdo en cuál va a ser la meta final de ese camino. Y a partir de allí, empezar a escalar cada uno de los pasos que nos van a llevar a esa reforma. En esa lógica de escalar cada uno de los pasos, se encuentra esto que vos planteás, ¿no es cierto? Que, bueno, ya pensando en esa lógica, nosotros hay cosas que podríamos resolver y que otorgarían alivio al sistema. Voy a dar algunos ejemplos. A ver, uno es el que vos dijiste respecto a la salud mental, para el sector, una decisión de salud pública importante. Otro podría ser en el campo de la seguridad social, resolver algunas de las cosas que, si no requieren cambios constitucionales ni de la ley, sino que exigen exclusivamente voluntad política para realizarlo. A ver, doy un ejemplo. Nosotros no podemos tener 300 obras sociales cuando en 30 de esas obras sociales está el 80% de los beneficiarios. Y cuando el sistema de subsidios que tiene la Superintendencia de Servicios de Salud a través del Fondo Solidario, en algunos casos sostiene artificialmente la supervivencia de alguna de esas obras sociales más pequeñas. Bueno, esta es una discusión que creo que nos podemos dar en el camino hacia la reforma. Lo mismo que en el campo de los seguros privados, donde no podemos seguir exigiéndole a un seguro privado una limitación en el aumento de sus cuotas cuando no limitamos las exigencias que le imponemos para la prestación, ¿verdad? Así que hay un montón de ejemplos respecto a esto que decís, Miguel, pero yo siempre te reitero, los tomaría con el recaudo de decir, cuidado, no abusemos de hacer medidas que realmente son necesarias, coyunturales, sin tener como vista de fondo y a distancia cuál va a ser la meta final de nuestra reforma, y por lo tanto el modelo que los argentinos conjuntamente querramos adoptar. Yo antes de pasarle la palabra a Coronel, me animo a decir, Rubén, que coincido absolutamente contigo en ese planteo, en hacer una columna vertebral de un plan nacional de salud que vos lo has conocido, redactado, y si no lo pudiste llevar adelante fue por esa falta de decisión política que bien mencionás, y esto por supuesto al decir coincido no estoy en contradicción con ello, pero lo comparo, si ustedes me permiten a lo mejor la osadía, con los temas de los temas de seguridad. Tenemos leyes penales y procedimentales de cada provincia que su aplicación por parte de los jueces permitiría reducir la cantidad de delitos, o por lo menos que esos delitos sean cometidos el 99% por reincidente. Estoy poniendo, es un eufemismo, una interpretación forzada, pero me parece bien, Rubén, esto que vos estás señalando, que de trabajar en una estructura central de columna de un plan nacional de salud y tratar los temas. Y al respecto, bueno, me lo contestás luego si le damos la palabra a Jorge. Creo que ahí podría entrar también en lo urgente el tema de PAMI. Yo no sé qué es lo que se puede hacer, porque un nuevo gobierno en una composición parlamentaria posiblemente diferente, convengamos que tenemos jubilados que cobran 37.000 pesos y una obra social absolutamente deficitaria en todo sentido. Y también me consta, Rubén, lo estoy haciendo demasiado largo yo, los invitados son ustedes, que cuando estuviste en la superintendencia hiciste todo lo posible y lo ejecutaste el tema del intento de reducción de la cantidad de obras sociales. Habría que explicarle a los jueces
cuál es el sentido de esa reducción de número en cuanto a eficacia, calidad, acceso, compras con mejores beneficios. Rubén, no sé si vos querés contestarme ahora. No, y además en este punto, Miguel, porque, a ver, yo lo dije hace un momento, la reforma requiere de un gran acuerdo político, ¿no es cierto?, entre todos los sectores. Y cuidado que no se interprete mal el hecho de esto de la reducción del número de obras sociales. Es decir, esto no es en absoluto un ataque al sistema de seguridad social. Yo además no tendría ni siquiera que explicarlo porque he sido un defensor y soy un defensor del sistema de seguridad social argentino, que creo que es un sistema que en muchos aspectos es ejemplar, y de la labor que muchas de las obras sociales han realizado en función de mejorar el sistema de salud argentino. Me voy a permitir corregirme porque me voy a sentir mejor. Cuando hablé de reducir, conozco tu pensamiento y me corrijo, si no, esto que vos estás diciendo, un esquema diferente de manejo de la... Perdón. Adelante, un esquema diferente de organización, Miguel. Yo no, de ninguna manera quise decir eliminar las obras sociales, pero sí de pronto... agruparlas en las que estén. Exactamente, no solo agruparlas, sino pensá lo siguiente, y esto hace, y seguramente Jorge creo que va a coincidir conmigo, es decir, hablamos de disminuir la fragmentación, estamos hartos de escuchar esto. Uno de los problemas que tiene el sistema de seguridad social y que siempre fue, digamos, mencionado, es el de las intermediarias o gerenciadoras que trabajan en el sistema. ¿No sería más fácil un sistema de seguridad social donde todos los actores pudieran actuar para todas las obras sociales, con normas comunes, y donde se pudiera tener acceso a cualquier tipo de servicio, por supuesto, normatizado, y comprendido en una guía y protocolo, pero por cualquier prestador, lo cual eliminaría este tipo de intermediaciones? Estos son, bueno, hechos de racionalidad que tienen que, me parece, que estar en la mesa de la discusión. Jorge, tenemos, mira, 2 minutitos para que a esto la deje picando y pasamos luego de 1 minuto de tanda, como le llaman en radio, a la segunda parte del programa. Pero tenés 2 minutitos y seguimos después la segunda parte. ¿Querés decir algo? Sí, mira, en realidad lo escucho y la verdad que coincidimos prácticamente en la óptica que tenemos y en la visión hacia el futuro de lo que se debería hacer. No difiero en realidad de lo que vienen hablando. De hecho, nosotros también sostenemos que también este sistema de salud hoy por hoy ha dado satisfacción en gran medida y hasta donde ha podido a la gran mayoría de la población en Argentina. Y tiene todo el mundo, tiene de una u otra manera, tiene algún tipo de cobertura. De hecho, nosotros sabemos que también en el PBI nosotros tenemos en salud un porcentaje bastante alto de recursos. Sin embargo, estos no llegan a veces a los lugares donde más se necesitan, por lo cual vamos a tener que tener una gran creatividad para hacer lo que dice Rubén y establecer, por lo menos, en políticas de salud que se convierta en una política de Estado para que podamos hacer un camino hacia el futuro y paso a paso vayamos avanzando. Yo creo que todos creemos que necesitamos que ese dinero que hoy se destina llegue en forma efectiva a los lugares y a los efectores y no como ocurre hoy, que se diluye. Y hay muchos intermediarios, lo que hablaba recién Rubén, que estos intermediarios muchas veces no llegan a dar la satisfacción a la población que tendrían que dar y que tienen a cargo. Así que en realidad vamos coincidiendo, yo creo, en lo que tendríamos que hacer hacia el futuro. Yo tiro la pregunta para que ustedes después analicen luego
Rubén mencionó muy bien el tema de la necesaria decisión política. ¿Podemos hablar luego de ver cuáles son las vías de acceso, no fáciles, por supuesto, pero ver si alguna vez podemos intentar llegar a las mismas, en un qué, cómo, con quién? Porque me parece que por ahí está la madre del borrego. En 2 minutos volvemos, amigos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morado Vento te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, continuamos. Gracias por la paciencia. Me había animado yo a ser así también un poco disruptivo, como ustedes conocedores. El nivel de coherencia que hay acá en los dos amigos invitados, el tema de ser amigos, y como decimos, comprende la general de ley en derecho, enaltece las cualidades de ellos y no hace a que estén acá solamente por el afecto, sino también por su coherencia entre la gestión que tuvieron o que tienen como profesionales médicos y también en la gestión de salud y la tarea gremial en el caso de Jorge Coronel. Con esto estoy diciendo que estamos ante dos interlocutores que nos pueden dar una, a lo mejor algunas lucecitas de un túnel complejo, difícil, pero que siempre de llegar a que llegamos a diagnósticos tan acertados como los que ellos hicieron, aparece el tema de la decisión política. Yo lo único, no estoy pidiendo nada ambicioso ni imposible, pero ¿dónde cree que podemos, faltando creo que 15 meses para un nuevo gobierno, hoy por hoy trabajar en ese sentido, como bien señaló Rubén, en la estructura, en lo urgente,
pero también tratar de construir ese consenso político. No sé cuál de los dos quiere empezar, tienen libertad, obviamente, de la palabra. Jorge, si querés. No, no, Rubén, empiezas tú, no hay problema. Bueno, a ver, voy a hacer una... ¿Te muteaste? Internet a lo mejor ha fallado un poquito. Estudios y una tercera etapa de tratamiento, ¿no es cierto? Perdón, Rubén, repetí porque te muteaste o hubo alguna dificultad. Voy a hacer, dijiste, al principio. Sí, voy a hacer una similitud con el proceso que utilizamos los médicos para nuestra tarea habitual, independientemente de cuál sea nuestra especialidad. Nosotros cuando tratamos un paciente intentamos hacer el diagnóstico, ahondando a través de las preguntas, de la anamnesis en la realidad de ese paciente. Luego hacemos estudios que confirmen nuestras presunciones y por último aplicamos un tratamiento. Y esto lo hacemos hoy a la luz de lo que modernamente se llama la medicina basada en evidencia. Bueno, yo creo que en política habría que intentar hacer lo mismo, ¿no es cierto? Habría que intentar hacer política basada en evidencia. Y en este aspecto sobre el cual vos nos preguntás, Miguel, a ver, yo creo que respecto de los problemas del sector hay un sobrediagnóstico. Es decir, todos los sectores, independientemente de sus características ideológicas y demás, creo que todos coincidimos en cuáles son los problemas del sector. Creo que todos los sectores hemos hecho abundantes estudios sobre algunas de las causas de estos problemas. Y el problema sobreviene, o la dificultad sobreviene, cuando tenemos que afrontar el tratamiento, porque ahí sí, las discrepancias ideológicas, las distintas visiones, dificultan llegar a acuerdos. Y esa dificultad para llegar a los acuerdos evidentemente está teñida o enrarecida por los conflictos de interés que muchos de los sectores tienen en el medio del sistema, ¿no es cierto? Intereses de todo tipo, básicamente monetarios, ¿no es cierto? Pero esto es lo que dificulta fuertemente los cambios. Por lo tanto, para esto se necesita una decisión política muy fuerte, se necesita un apoyo de la ciudadanía muy fuerte y se necesita básicamente una gran transparencia en las decisiones que se toman y explicar con toda objetividad las razones por las cuales esas decisiones se toman. Y yo creo que por ahí podemos encontrar alguna rendija, por decirlo de alguna manera, como para poder encauzar la visión de una reforma. Rubén, en un intento de complementar tu muy fundada respuesta o pensamiento, ¿en qué medida influye la no delegación en el Gobierno Nacional de los temas de salud desde el punto de vista constitucional, para esta decisión política? No, no me refiero a la gestión, sí, me refiero... No, te entiendo perfecto, Miguel. Cuando yo mencioné los ruidos de los intereses sectoriales que dificultan los cambios, ahí deberíamos poner uno, ¿no es cierto? Es decir, ahí hay intereses en los cuales compiten intereses provinciales con intereses nacionales o visiones provinciales con visiones nacionales que hacen dificultoso provocar cambios de alguna manera. A ver, te doy un ejemplo. Es decir, una provincia se nutre básicamente de los recursos que obtiene a través de sus impuestos, de los recursos que le transfiere el gobierno nacional por la recaudación de impuestos que las provincias delegan en él, lo que llamamos coparticipación federal, por los ATN, por las famosas transferencias discrecionales que
gobierno central hace hacia cada una de las provincias, y después por la transferencia de bienes y servicios que cada uno de los ministerios nacionales vuelca en cada una de las provincias. Ahora, cuando hablamos específicamente de recursos de la coparticipación federal y básicamente recursos de ATN, ninguno de ellos está ligado a ninguna nominación respecto de su aplicación ni de los resultados de esa aplicación. Es decir, cada gobierno provincial decide en qué gasta esto. Y a mí esto me parece que hay que preservarlo, sin lugar a duda, porque la Constitución así lo dice. Pero si queremos constituir una nación, básicamente en temas centrales como salud, educación, justicia y demás, tendría que haber una cierta rendición de cuentas de cada uno de los sectores respecto a cómo se aplican esos fondos. Rubén, lo último para mí, así después Jorge también da su pensamiento valioso. ¿En qué momento, y acá no es una cuestión ideológica ni partidaria ni mucho menos, vos crees que estuvimos con alguna posibilidad de tener un plan federal de salud o algo parecido que lleve a este camino que vos estás diciendo? O una COFESA o alguna situación política más o menos viable, sin hablar de una Moncloa. Mira, yo creo que hubo tres oportunidades concretamente, Miguel, y como muy bien vos decís, no tienen que ver con iguales ideologías políticas. A ver, creo que la primera la encarnó Ramón Carrillo en el peronismo, los albores del peronismo, cuando él planteó un sistema único y con eso reforzó el sistema público con la mayor creación de hospitales de la historia argentina. Fracasó, por supuesto, y le costó el exilio. La segunda fue cuando se intentó el Sistema Nacional Integrado de Salud, también bajo un gobierno peronista, con el doctor Liotta como ministro. Y la tercera fue durante un gobierno radical, durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, cuando el ministro Aldo Neri intentó el Seguro Nacional de Salud. Bueno, las tres fueron reformas fracasadas, lamentablemente, por la interposición de interés. Bueno, Jorge, gracias, Rubén. Después seguimos. Bueno, en realidad, aporto en realidad la situación por ahí con un sesgo desde el punto de vista más que todo del lado médico, pero coincido con lo que viene hablando Rubén. Hay situaciones que nosotros venimos demandando siempre en que hay que establecer por lo menos algunos mojones dentro de esta ruta que se puede iniciar, en donde nosotros tengamos y veamos un horizonte mucho más claro de lo que se ve hoy. Sin duda que hay muchos intereses políticos y ese sesgo político es lo que no deja a veces que se avance en una manera equitativa entre todos los sectores, con una amplia participación y también con participación de la comunidad para saber qué es lo que quiere la comunidad. Muchas veces los medios de comunicación, sobre todo, hacen más ruido los que están más cerca de Buenos Aires. Sin embargo, en el interior no se escuchan cuáles son las necesidades o lo que está ocurriendo. Y esto también tiene que ser tenido en cuenta, porque hoy por hoy, lo dijo Rubén también, hoy somos 24 tribus prácticamente. Cada provincia con su ministro de Economía toma decisiones más allá de la que pueden tomarse en conjunto y favoreciendo a toda la comunidad argentina. Creemos nosotros que la participación tiene que ser en un conjunto muy amplio y que las decisiones tienen que irse tomando paso a paso. Yo creo que de aquí hasta lo que queda de este gobierno, lamentablemente no veo expectativas de poder avanzar. La Confederación Médica ha querido participar en muchas ocasiones y se lo plantearon a los distintos ministros, no al actual porque no hemos tenido acceso, pero sí a ministros anteriores, de participar en los distintos confederales
por lo menos para que tengan la voz de lo que piensa la comunidad médica y por lo menos para que sepan hacia dónde queremos ir en la mayoría. Pero bueno, esto no ocurre así y esto lleva a que se sigan tomando medidas y no se tenga en cuenta a los integrantes del equipo de salud. Por lo tanto, es importante que hoy por hoy, entre los que estamos todavía participando del sistema, podamos empezar a elaborar estrategias y documentos que vayan aunando criterios para que en el futuro gobierno podamos acercar algún proyecto en donde participemos todos y que este proyecto sea realmente el próximo objetivo a cumplir. De hecho, yo creo que hoy por hoy los intereses son todos muy sectoriales, están pensando en cómo llegar mejor posicionado cada equipo político, pero no están pensando realmente en lo que necesita la sociedad, no solamente en salud, en todo lo que viene ocurriendo, no están demostrando dar soluciones rápido a los problemas que se vienen planteando. Así que no lo veo con mucha optimismo a los meses que vienen. Quizás en un próximo gobierno sí me atreva a pensar de otra manera. Una pregunta a ambos. Así cuando Rubén a cargo de la superintendencia en los años 2000 hizo, y algunos jueces inclusive le tiraron las cosas para atrás como siempre con ese natural desconocimiento, con suerte conocen de derecho, les digo yo a mis colegas, no habría que hacer un sinceramiento en esto que estamos hablando, hablamos de intereses, pero yo creo que hoy lo que agrupa la mayoría de ese calificativo o son intereses políticos o son intereses económicos. Con esto no estoy diciendo nada novedoso, obviamente. Pero yo digo, si sabemos que esos son los dos intereses primarios, para llamarle de alguna manera, ¿qué rol podríamos, a nivel serio, a nivel visibilización, dar como respuesta al paciente, ciudadano, beneficiario? Porque yo les, no sé, tengo la menor responsabilidad de ustedes que están en el frente de batalla con muchas más responsabilidades de poder conversar libremente, es una forma de decir, con ese beneficiario perjudicado. Y francamente hoy se está llegando a una situación de un desborde en el sistema de salud que puede llevar a que seamos, hablo así, acusados de no haber avisado la gravedad y profundidad de la situación. Hoy se están dando turno a 3 meses a gente que paga 80 mil pesos mensuales. Se está en guardia cuando se tendría que estar en terapia. Yo a los médicos no tengo nada que decirle de esto, me parece una osadía de parte mía, pero creo que tendríamos que ponernos al lado de ese paciente o de esa ciudadanía para llamar la atención y tratar de hacer unos escaloncitos hacia la decisión política. ¿Qué les parece? No sé, se me ocurre una idea. Hablamos con legisladores y no saben, le decimos el PMO y se creen que es un plan internacional de planetario. No hay un conocimiento de la ciudadanía y de la ciudadanía, llamémosle, especializada, sean legisladores, sean jueces. Me parece que a lo mejor, y para inclusive para no caer en la diselpidia, en la desesperanza, podríamos intentar trabajar en qué condiciones podemos colaborar para esa decisión política, que al momento de poner el voto el político se preocupe en qué los temas de salud
figuren en el top 10 de los problemas. Todas las encuestas que nosotros recibimos, salud no está en el top 10. Y sin embargo, estamos con una pandemia todavía vigente, se han muerto médicos, solamente se los ha aplaudido, no se les reconoce ni económicamente ni en condiciones de trabajo. Rubén Torres describe bien y trabajó por el tema de las obras sociales, inclusive dice que ningún sector, y coincidimos, va a ser excluido ni tirado por la ventana, o sea que no se busca confronte ni grieta, ya que estamos con palabras que se utilizan todos los días, pero se me había ocurrido preguntarles si hoy el beneficiario, paciente, afiliado, no puede ser uno de los que acompañe esa futura decisión política, porque si no... Rubén, te escucho. Adelante. A ver, Miguel, yo creo que sí, que dando respuesta a esta última pregunta tuya, sí, no hay duda de que estamos llegando a un límite de implosión del sistema. Ahora, cuando vos hacías referencia a los intereses políticos y a los intereses sectoriales, yo, a ver, quiero ser claro en este sentido. A ver, yo creo que son legítimos los intereses políticos y los intereses económicos en el sector, como en cualquiera de los sectores. Esa falacia de mercado y Estado me parece que hoy ya en los sistemas modernos tiene solución. Con todo respeto, no lo dije, perdón, como una síntesis, pero no como un juicio de disvalor. Yo quería... Miguel, en absoluto, no estoy cuestionando tu respuesta, todo lo contrario. Simplemente intentando echar algún grado mayor de luz sobre lo que vos planteabas, con lo cual coincido absolutamente. A ver, la falacia decía mercado-estado. Nosotros necesitamos tanto mercado como sea necesario y también tanto estado como sea necesario. Es decir, esto no son cosas incompatibles en un Estado moderno. Ahora, lo que sí tiene que quedar claro es que los intereses de ese Estado y los intereses de ese mercado tienen un destinatario final, es el bienestar de los ciudadanos. Entonces eso es lo que hay que preservar y no ninguna otra cosa. Y creo que el problema del sistema argentino hoy es que prevalece el interés de esos sectores, tanto económico como político, en desmedro de los intereses del ciudadano. Y voy a dar un ejemplo, un único ejemplo. A ver, nosotros en política hoy hablamos muy fuertemente de las políticas de género, por ejemplo. Hemos creado un Ministerio de la Mujer, Género y la Diversidad para tratar estos asuntos y me parece excelente. Ahora, cuando uno observa la realidad en el sector salud, en el cáncer de mama, que es la principal causa de muerte de las mujeres en la Argentina, el 25% de ellas llega tardíamente a la consulta porque no tiene con quién dejar al cuidado a sus hijos o porque tiene dificultades laborales para acceder a la consulta. Entonces, ¿dónde está el Estado ahí? Ese Estado que declama políticas de género, ese Estado que declama importancia en revalorizar este papel. ¿Dónde está? Y creo que este es un ejemplo claro de esto que te decía, Miguel, de intereses sectoriales, políticos y económicos. Quise sintetizar en esos dos porque me parecían los intereses más importantes y como bien decís, no tienen por qué dejar de existir, tienen que coexistir. Pero hay que tratar de compatibilizarlos con la realidad de cuál es la, como vos bien señalás, la presencia del Estado como primera decisión política. ¿Cuál es el rol que hoy está jugando el Estado? ¿Hay un Estado bobo, un Estado desertor, un Estado ausente o un Estado que hace lo que puede?
Jorge, ¿vos qué pensás? Y mira, yo creo que los dos últimos conceptos que has dicho, entre un Estado que hace lo que puede y a veces hasta desertor. El tema es que desde el punto de vista de las políticas nacionales, se pueden dar directrices, pero vuelvo a decir lo que refería recién. Hay 24 tribus y muchas veces estas políticas no llegan de forma eficaz y termina pasando lo que dijo Rubén. Hay en algunos lugares donde la mujer va a llegar más pronto a una consulta y un acceso más fácil a un tratamiento de un cáncer y no en otros lugares en donde a veces llega tardíamente o no puede acceder. Nosotros pensamos desde la Confederación Médica que si queremos llegar el día de mañana a un sistema integrado de salud como tienen algunos países mucho más desarrollados, tienen que estar todas las entidades y todos los sectores participando en un proyecto y en un plan estratégico que defina hacia dónde quiere ir el sector salud en su conjunto, con directivas fuertes, con un ministerio fuerte que sea normatizador y regulador de las políticas de cada uno de los estados, porque de otra manera cada vez se va a hacer muy difícil este rompecabezas que es nuestro país y sobre todo en el sector salud, con tantos financiadores, con tanta fragmentación, como decía Rubén, y que todo la vivimos y la padecemos. Entonces, hay que empezar paso a paso definiendo qué es lo primero que uno quisiera llegar a hacer para que todos mancomunadamente sigamos hacia un proyecto que el día de mañana apunte a una salud igualitaria y total para todos, con efectores que estén confiando en el sistema y no estando saltando de un lugar al otro con multiempleo para mejorar los ingresos y que sean de estos dignos y con ámbitos a veces no tan saludables en los lugares donde se trabaja. Así es que nuestro objetivo es colaborar con todos los esfuerzos que se puedan llegar a hacer en el futuro, porque si no, este país no va a salir en salud y vamos a seguir atrasando tantos años sin poder lograr los beneficios que se merece nuestro pueblo. Jorge, gracias. Rubén, me quedan 2 minutos, si no lo tomes a mal. Dentro de lo que está planteando Jorge, para dar un cierre con la lucidez de ustedes y la experiencia, ¿cómo verías vos o cómo ves hoy las posibilidades del Ministerio de Salud y el nivel de la gobernanza, como siempre nos tratás de enseñar, para empezar ese camino que plantea Jorge Coronel, el del Ministerio de Salud de la Nación, por supuesto? Y yo lo veo con la misma claridad con que lo planteó Jorge hace unos minutos, ¿verdad? Hacer una reforma o iniciar cambios de este volumen requiere de un capital político y de un poder político que creo está a la vista el actual gobierno no tiene. No tiene a nivel de su poder ejecutivo y tampoco lo tiene legitimidad en el Ministerio de Educación. Por lo tanto, me parece que no está en condiciones ese ministerio de encabezar una gesta de este tipo. Y desde el punto de vista legal o formal, que en estos pocos segundos, ¿qué herramientas tiene el ministerio que nosotros, por hablar de alguna manera, podamos exigir, formales me refiero? A ver, yo creo que las herramientas son institucionales, ¿verdad? Una es la revalorización del COFESA y que en el marco de ese COFESA cada uno de los ministros plantee las necesidades que tiene y plantee la necesidad de alcanzar acuerdos que permitan mejorar la situación. Creo que en un marco institucional no hay mucho más que esto. Después está la buena voluntad de las autoridades y del Ministerio de Salud de la Nación de escuchar las voces que le parezcan adecuadas para poder ayudar y contribuir a esta misión. Bueno, sin duda han quedado, sin perjuicio de que se tocaron los temas profundamente, un gran
un gran desafío para seguir hablando de este tema. Si ustedes me permiten, en un par de semanas los volvemos a convocar, si están de acuerdo y sus agendas lo permiten, y ya por lo menos tenemos focalizado el problema de cómo materializar o cómo colaborar para materializar la decisión política correctamente invocada por ustedes. ¿Están de acuerdo? Con mucho gusto, Miguel, con mucho gusto. Va a ser un placer. Va a ser un placer para mí también. Muchas gracias, Rubén, y muchas gracias, Miguel, por dar este espacio. Un fuerte abrazo, Jorge. Un abrazo, Rubén, un abrazo, Jorge, y también al artífice Horacio Fernández, que colabora para que estemos acá. Muchísimas gracias, que tengan buenas tardes. Gracias a todos, buenas tardes. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.